¿Cómo les va? Muy buenas noches, tardes, noches, como decimos siempre. Después del programa de Pascuas, que realmente fue más que interesante, con mucho rebote de gente, tanto por Federico Delgado como por Diego Galíndez Matienzo, un tipo ligado al sindicalismo, a la cultura. Y bueno, pasaron las Pascuas y no hay candidato. Se van definiendo, pero, vamos a tener paso. Usted tiene la precisa, no. Vamos a tener paso, pero en el paso está Claudio Lozano, después no viene a nadie más. Le voy a adelantar, creo que para el 25 de mayo recién vamos a tener algo más perfilado en cuanto a candidatos. ¿No te parece tarde? ¿Por qué tarde? Si las elecciones son en octubre. No, vamos a tener en octubre y las PASO. En agosto tenemos las PASO. Y bueno, hay un proceso. ¿Para qué lo quiere tener antes? ¿Para que los tomatazos anden circulando? A veces son propios los tomatazos. Vamos a ver, yo creo que hay que esperar sorpresas. ¿Vos decís? Todo, en este momento es como que están todas las cartas sobre la mesa. Y yo creo que no están todas las cartas sobre la mesa. Va a haber sorpresas. Aunque lo nieguen, tanto en el ámbito del PRO como en el ámbito del Frente de Todos, yo creo que va a haber sorpresas. En el PRO se fueron ya clarificando las cosas. ¿Y si no vio cómo están rompiendo las calles? La verdad. En realidad, a mí me rompe otras cosas. En Ciudad de Buenos Aires está claro que hay campaña para demostrar que la baldosa está... Qué eficientes somos. Sí, la baldosa. Pero acá dos cuadras en la calle San José está toda rota la calle, así que... Sí, para cuando uno tiene que cruzar caminando por esas vereditas de Buenos Aires. Que tienen un O las calles que se vienen cortando permanentemente, la verdad que es un incordio para poder circular. ¿Por qué no haces un debate con ese muchacho que trajiste una vez del Frente de Todos, legislador de la ciudad, que venga alguien del PRO? Así tengo cómo expresar... ¿Vendrán? El de la ciudad, el del Frente de Todos... Bueno, que lo consiga él. No es tan fácil, que vengan acá. ¿No? ¿Usted dice que no? Me parece que no, que demasiado usted se asume demasiado como peronista como para que vengan acá. ¿No son peronistas? ¿Cómo no hablan de la pata peronista, de Ritondo? ¿Sí, Ritondo y todo eso? Vienen, ¿no? Peronistas. A ver, Ritondo era un amigo íntimo de Toma. Sí, peronistas somos todos. Claro, después cuando llegamos al poder hacemos pelota al pueblo, Hay de todo. Hay gente que yo creo que hay que rescatar. Yo lo puedo invitar al ex diputado Lipovetsky. Sí, ahora está en batalla en la Ciudad de la Plata. Bueno, le podemos preguntar a nuestro próximo invitado algo de todo eso. ¿Está? Le podemos preguntar, por un hombre de la Plata. En la Plata. Lo que me sorprende es cómo uno puede ir pasando distintos lugares de la mesa. Sí, sí. En este caso, en la misma mesa. Porque está en Cambiemos, pero siendo un tipo que yo lo en algún momento era progre, entre comillas, sí, va. Y resulta que ahora está con Bullrich. Yo cuando vi la foto con Bullrich, es más, le dejé un mensaje no precisamente delicado, como ahora que soy delicado, sino del Crespo de antes. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo he ido puliendo? Sí, usted me fue puliendo. Falta un minuto, bendice allá, que falta un minuto. Que cortemos. Usted dice que va a haber sorpresas. Vamos a ver si hay sorpresas. Tiempo al tiempo. Mayo, le digo. Me olvidé de preguntarle qué pensaba, yo después le voy a contar porque voy a estar allá, qué pensaba de la ministra de Desarrollo Social francesa que posó en bolainas para Playboy. Y siempre no franceses, no me diga que no tienen ese savoir faire. Sí, la verdad que Macron se prende fuego y la señora va a fotografiarse en Playboy. Sería bueno que escuchen a los jubilados, ¿no? A los que están por jubilarse. ¿Cómo? Bien, empezamos en políticas de Estado, un poco de humor, ¿vio? Porque si no, esto realmente se hace muy denso. Con un economista nacional y popular, sí. Bastante. Ya lo dijo, está contento porque se va a Francia, ¿no? Qué elegancia la de Francia. Comenzamos con políticas de Estado. Gracias por estar ahí.
Bien, le dijimos al comienzo en una editorial medio semi-humorística que íbamos a tener un economista, un psicoanalista. Vamos a arrancar con el economista Federico Barani, que tiene una virtud. Se le entiende cuando habla. ¿Sabe, Sigal? Está bueno. Se le entiende. Vio que los economistas hablan y nadie les entiende. Bueno, pero nosotros venimos trayendo algunos que se les entiende. Sí, pero son menos. Sí, claro. Menos. Sí, claro. Claudio Lozano, sí. El otro amigo suyo. No, el tema son las consecuencias. De lo que hablan los economistas. Gracias, oh, Federico, no. Por estar. Gracias. Por venir en bicicleta desde La Plata, como el fiscal Delgado del programa anterior. Te cambié la remera negra. Bueno, economía para la gente. ¿Qué hace la gente? ¿Se corta la vena con una galletita? Bueno, la idea, ¿qué tal? Primero, gracias por la convocatoria. Y bueno, ojalá que pueda hacerlo bien en términos de hablar claro. La idea me parece interesante de los economistas, sobre todo en lo que está sucediendo hoy, es tratar de transmitir, explicar fenómenos complejos de la manera más simple posible y en cierta forma frenar un poquitito esta formación de expectativas que no se sabe para qué lado se disparan, que nada bien le hace a la economía. Ahora, yendo estrictamente al hoy, a nuestra realidad, sí es cierto que la economía argentina se encuentra fuertemente condicionada y el nivel de acción de la política pública, o sea, del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, está muy limitado. ¿Por qué está condicionado, Federico? A ver, digo, para que nos entiendan. No, por eso. La idea justamente es esa. En los condicionamientos podríamos dividirlos en los tradicionales o los de largo plazo, mediano plazo, y los coyunturales o de corto, cortísimo plazo. El condicionamiento tradicional de largo plazo es la restricción externa, o sea, la falta de dólares, la falta de divisas. Ese condicionamiento hoy está más en boga, el gobierno está presionando y prácticamente dándole lo que quieran al sector agroexportador para que pueda liquidar el resto de los 7.000 millones de dólares. Inventamos distintos tipos de dólares para... Eso es otro punto, pero sí. Pero no es para poder... No, le estás dando un incentivo claramente al que exportó para que liquide las divisas, además de que está obligado a hacerlo. Yo lo que te iba a decir, ¿no está obligado? Sí, está obligado, estás diciéndolo. Sí, claro. O sea que, si yo exporto soja, vamos a ver, para un tema, y vendo tantas toneladas, eso vale tanto y tendría que estar en un periodo de tiempo reintegrando. Exactamente, hay un plazo, un perentorio, que el exportador está obligado a liquidar las divisas producto de esa transacción. Misma situación se da con el sector sector industrial, que estaría no liquidando aproximadamente 4.000 millones de dólares. Son 11.000 millones de dólares que el Estado necesita hacerse para poder funcionar. Primera restricción. Es importante también destacar que Argentina no fabrica dólar, tiene dos vías de hacerse de divisas para poder funcionar. Una es tomando deudas, claro. Macri. Eso ya la conocemos, Macri, bonos, Menem, Alfonsín, claro. Etcétera, 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 dictadura, por supuesto, sí. Y la otra es haciéndose de las divisas producto de la exportación. Ahora, supongamos que ese mecanismo funciona bien, no es condición necesaria para que la economía pueda funcionar, sino que para que eso realmente ocurra, y ahí va el rol del Estado, debe redistribuirse esos ingresos. Por eso es fundamental el rol del Estado y las políticas públicas. En este momento donde, digamos, los condicionamientos y las restricciones son enormes, y diría yo, en tiempos de la democracia, inauditas. No estoy diciendo con esto que vamos a un 2001, pero los condicionamientos y la realidad son distintas. La realidad es distinta. Ahora, los condicionamientos, las claves están muy ajustadas. Yo veo que Argentina, entre lo que exporta e importa, le queda en los últimos años una balanza comercial favorable entre 10, 12, 13 mil millones de dólares. Eso no es suficiente como para redistribuir, y no es suficiente. No, lo que interesa no es la balanza comercial, que es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, sino que lo que realmente interesa es la balanza de pagos. Ajá. ¿Qué es la balanza de pagos? Es lo que entra por un lado por servicios,
por deuda, puede ser también por exportaciones, es el total. Ahora, un condicionamiento importantísimo es el tema de, por un lado, el pago de los intereses de la deuda en dólares, que eso hace que la balanza de pagos se negativice. Y por otro lado, tal vez no es muy, muy conocido en la mayoría de las personas, el otro factor que nos influye y nos condiciona tremendamente es la extranjerización de la industria y de las empresas, o sea, de los capitalistas locales, digamos. Cualquier empresa extranjera que tiene una sede legal en la Argentina se lleva sus divisas. ¿Qué hace esa empresa? Vende en pesos, compra dólares y se los lleva. Ese fenómeno es casi tan o más importante a largo plazo que el fenómeno del endeudamiento. Ambos fenómenos tienen el mismo sentido, ambos efectos, y producen que la balanza de pagos tiende a ser estructuralmente negativa. Entonces, queda claro cómo la restricción de divisas no juega en contra. Y esto es solamente la descripción, digamos, más tradicional, como dirían los estructuralistas en los 60, los marxistas, Latinoamérica. El gran problema de Latinoamérica no solo es la restricción de divisas, sino también la insuficiencia del mercado interno. ¿Qué quiere decir esto? Que no es suficiente el tamaño del mercado que tenemos para que se pueda producir y se pueda desarrollar la industria local. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y tenés que proteger un poquito. Si vos no protegés, y ahí te acusan de proteccionismo. Pero que tenés que hacerlo, digamos, son múltiples factores, múltiples variables para múltiples problemas. Es muy complejo. En vez de plantear un montón de cuestiones que plantean los políticos, sobre todo de la oposición, yo creo que hay que ocuparse de explicar y de hacer que todas esas múltiples variables problemáticas, bueno, de sectorizarlo y bien meterse con políticas sectoriales para cada uno de esos problemas. Yo tengo dos o tres dudas que lo percibo, digamos, en el diálogo militante que yo tengo y asumo. Por un lado, vos decís, es importante el mercado interno. El mercado interno depende de si yo gano y tengo la posibilidad de ir y comprar no solo lo mínimo que necesito para comer, o para vestirme, o para moverme, sino si me puedo dar algunos lujos. Puedo ir a un restaurante, puedo cambiarme la pincha cada vez que veo alguna que me gusta. Eso mueve el mercado interno. Entonces, ese es un tema. Yo creo que hoy eso atenta contra eso básicamente la inflación, y que vamos corriendo de atrás. Entonces, segundo tema, a mí me preocupa. ¿Cómo desarrollar el mercado interno que vos decías? ¿Qué hacemos con el tema de la inflación que nos está matando a todos los argentinos? Y bueno, no me imagino que sean de malos el ministro Massa que no lo resuelve, sino que hay algunos factores que están impidiendo que eso se resuelva. Sí, me está llevando a una nueva restricción que sería de mediano plazo. El último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aplicó una batería de políticas económicas tendientes a hacer que el modelo o el modelo económico, mejor dicho, estaba basado en el consumo interno. Las condiciones desde esa época a la actual cambiaron. ¿En términos de qué? En términos de inflación, se aceleró la inflación, producto básicamente de las cuestiones que han sucedido en el mundo. Pandemia, el mundo tuvo que hacer unas erogaciones fenomenales y descomunales para poder hacer que la economía, incluso el sistema, no se cayese. Acuérdense, sin ir más lejos, los dólares de Trump ponían, creo que eran $1,100 per cápita por mes, equivalentes a la línea de pobreza de aquel entonces en los Estados Unidos. Lo mismo hicieron casi todos los gobiernos del mundo. Ahora eso hay que pagarlo. ¿Qué sucedió con todo esto? Además, bueno, la guerra, otra restricción. Bueno, ahora hay que pagarlo. ¿Y cómo se paga? Bueno, enfriando la economía. La otra restricción es el precio del dinero, o sea, la tasa de interés. ¿La que fijan los bancos locales? No. La que fija la Reserva Federal de Estados Unidos,
Y lamentablemente, ese es otro condicionamiento, al gobierno y al Banco Central no le queda otro remedio que seguir la variación de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. No te queda otro remedio. Eso los está liquidando. Digamos, no solo que las condiciones son distintas, sino que se ven otros efectos nuevos producto de justamente estas restricciones en términos de financiamiento, que son básicamente que nos pegan por otro lado, que es el enfriamiento de la economía. Entonces, replicar el modelo de consumo no es posible hoy, con semejantes niveles de costo del dinero, que también está influido, o doblemente influido, retroalimentado por lo que conocemos como inflación, que en realidad es una proxy, una medición del INDEC, que es el incremento del nivel seleccionado de precios de bienes y servicios medidos en los aglomerados más importantes. Eso no es inflación, eso es otra cosa, pero es lo que más se acerca a esa medición. ¿Y qué se hace para que la gente viva un poco mejor? Pregunta fácil. Yo sé que no sos mago, pero por lo menos... Si yo hoy estuviese en el gobierno, eso, no haría como el secretario de Comercio, que dijo en la entrevista en Washington que se quería ir, que le agarró un ataque de pánico, creo, algo así. Se fue de la tele. Me parece que, bueno, básicamente sería políticas generales que tengan... que estén pensadas para que la economía se expanda, por supuesto sujeto a todas estas restricciones que yo estoy mencionando, eso, ¿no es cierto? Eso como cosa general. Cuando vos decís se expanda, ¿es mercado interno y exportaciones o cómo se expande? No, a ver, tenemos que dividir lo externo de lo interno. Si son exportaciones... otra cosa que también nos pegó durísimo es el tema de la sequía, porque ahí llega una posibilidad para Argentina, porque hay buenos precios de commodity, pero lamentablemente la pérdida estimada del sector son aproximadamente 10.000 millones de dólares. Sí, por lo tanto, terrible. Digamos, si había una oportunidad, hay otras que son el tema de energía, pero se necesita inversión en infraestructura y se necesita mucha determinación para implementarlas. Me refiero concretamente a Vaca Muerta, a la posibilidad de regasificar y exportar un commodity, que sería el gas licuado, no lo es el gas natural, no lo es, pero el gas licuado sí. Los precios de la energía son condicionantes para la Argentina en el mundo, pero también son una oportunidad. Ahora, si no redistribuís, podemos hablar de un montón de cosas que no tienen el menor sentido. Nos vamos para el lado de la empresa. Yo digo, ya lo planteamos en algún otro programa. Vos estás diciendo Vaca Muerta y la capacidad que tenemos para exportar incluso energía, gas o evitar importaciones nos va a permitir ahorrar 2.000 millones de dólares, se estima, este año, ¿no? Aproximadamente. Sí. Ahora, tenemos una sequía que, vos decís, nos está sacando 10.000 millones. O sea que siempre estamos con la sábana corta, ¿no? Vamos resolviendo por un lado un tema y nos aparece otro. Argentina, que tiene tantas potencialidades, tiene una cantidad de dificultades enormes. Institucionales, económicas, sobre todo externas, por condicionamientos de endeudamiento, de jurisdicción, todos estos temas que están sucediendo desde la época de Menem. Vas a tener que pagar 50.000 millones de dólares. Sí, pero está todo eso, está pedaleando. El CIADE, decís vos. El regalito que le hicieron al gobierno anterior, ¿no? ¿Cuál de todos? El FMI. Eso básico, eso fue una bomba de tiempo. ¿Eso se arregla? No, es una bomba de tiempo que se va pateando para adelante con... Pero eso tiene sus consecuencias. En algún momento está. Claro, vos, si tenés bonos en pesos, vas haciendo el rollover. O sea, te ofrezco un poquito algo mejor a los tenedores, a los principales, eso lo puedes manejar. Con el Fondo Monetario, lamentablemente, te condicionan. No sé cómo pudo traer la buena noticia Massa de ir marcha atrás a la ley o a los efectos de la ley de la moratoria jubilatoria, la reducción del gasto. Bueno, aparentemente el gobierno argentino se paró y dijo esto no, pero según el comunicado del fondo están pidiendo reducir subsidios. Bueno, hay muchas cuestiones que son mitos. A ver, en resumen, no sé si será hoy, no creo que tengamos tiempo, pero el tema de la cuestión jubilatoria en el mundo no es otra cosa que ir trasladar semejante caja al sector privado, volver a un sistema con los otra vez
Bueno, no es otra cosa, pero no te quepa la menor duda, te lo puedo explicar, ¿eh? Todo el cuento de la solidaridad que vos aportaste. Pero ya sabemos lo que pasó con eso, ¿eh? Por eso. Ariel, si vos no aportaste nunca, ¿sos solidario? ¿Te mereces jubilarte? Te pregunto esto, porque es importante que la gente lo entienda. Che, pero si este tipo no aportó, ¿por qué con la de todos? La de todos, ¿por qué tenemos que pagar la jubilación. ¿Sabes por qué es solidario? No tanto como el que aportó, pero es irle solidario. Porque él vive en Argentina, compró, tributó, IVA, etcétera, etcétera, cargó nafta. Entonces, él se merece, es solidario. Entonces, no, el sustento de ciertos sectores, de decir que el sistema se desfinancia y no es solidario, que la gente que no tiene aportes no debe jubilizarse, es mentira. Es más, la economía del cuidado trata en el mundo, y a mí me parece perfecto eso, de monetizar ciertas tareas que no están pagas. Por ejemplo, las amas de casa. Entonces, ¿alguien me puede discutir o puede discutir que la ama de casa no es solidaria y no merece jubilarse? Es indiscutible. Claramente. Mira, aparte te digo, si no tenés derecho a la jubilación, tenés que tener un hijo, una hija, alguien que te ayude a como sobrevivir. Antes de la existencia de las jubilaciones. La mujer más grande se quedaba la solterona a cuidar a los padres. Ya, pero no es que no lo pagaba. De alguna manera, la sociedad encontraba una respuesta a un tema que no lo resolvía el Estado. Incluso una persona que esté viviendo en la Argentina indocumentada también está tributando. Sí, claro. En el vivir cotidiano, en sus transacciones económicas, sí. En el alquiler, en el pago de un boleto de subte, de colectivo, claro. Lo que fuere. Sí, claro. O sea, como estos hay tantos mitos, tantos. Claro. Nos queda, vos lo sabés eso. Nos queda un minuto. ¿Qué le dirías a la gente que tiene que hacer con la economía hoy? Uf, qué difícil, ¿no? ¿Qué le diría a la gente, no solo con la economía, sino que en general que pensemos y nos informemos? Que no repitamos lo que escuchamos por ahí libremente. Esa es la forma que tenemos hoy de ser libres y de tener una esperanza para que esta sociedad pueda ser mejor. Federico, gracias por venir, en serio, y bueno, te vamos a volver a invitar y ojalá en algún momento esto que decís, que la sociedad pueda ser mejor, se nos haga, tanto el deseo de Eduardo como el mío. Y el mío. Y el tuyo también. Podamos vivir mejor. Podamos vivir mejor. Nos vamos al bloque del Puerto de la Plata, como todos los sábados, y a la vuelta, vamos a la pausa, y a la vuelta vamos a hablar con un psicoanalista sobre todo lo que hablamos el programa pasado, violencia, malestar, abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, buenas tardes, Ariel, Eduardo y audiencia. Bueno, aquí estamos otra vez desde el puerto La Plata, haciendo nuestro balance, nuestro cierre. Estamos empezando a hacer ya la confección de resultados y estamos muy contentos porque hemos tenido un año próspero en el puerto. Hemos tenido un margen bastante, lo que llamamos un superávit, bastante superior a lo que fue el año anterior, que ya había sido una mejora importante respecto al anterior, donde el margen había sido muy escaso a raíz de la pandemia. Así que, bueno, son muy buenas noticias para el puerto, para la población y para los trabajadores y las trabajadoras, porque básicamente que un puerto público como este logre un superávit implica que además de haber cumplido todos los objetivos que se planteó, bueno, ha generado recursos como para poder plantearse desafíos más importantes en el futuro. Así que bueno, eso ha derivado en que tenemos un plan de obras que se intensifica y que no solamente se refiere a cosas que tenemos que hacer adentro del puerto, sino también que vamos a poder proyectar en mejoras en lo que es el entorno del puerto, en actividades que también están vinculadas, como por ejemplo, nosotros tenemos aquí la calle que conecta Berisso con Ensenada, digamos, que se llama la calle Varadero, y que, bueno, próximamente vamos a empezar las obras de remodelación de esa calle para hacerlo una vía de muy clara circulación, muy libre circulación, y bueno, preparándonos para lo que se viene
que es el gran puerto del futuro. También seguimos trabajando, esperando ansiosamente que se resuelva en estos días lo del Canal Magdalena, pero también con los concesionarios y los permisionarios ya estamos pensando en los nuevos grandes buques que van a empezar a entrar y se están planificando simulaciones. La verdad que estamos muy entusiasmados, muy entusiasmados. Próximamente vamos a poder ver que este puerto es realmente una plataforma muy importante para el desarrollo de la comunidad. Una comunidad a la que queremos mantener integrada a este puerto. Una comunidad que queremos que conozca este puerto, que queremos que quiera este puerto y así asuma defenderlo y proyectarlo hacia ese futuro que deseamos. Y bueno, en ese ámbito aprovecho estos últimos segundos para invitarlos este sábado a una nueva actividad de puertas abiertas de este puerto. Estamos haciendo los terceros sábados de cada mes una milonga en la estación, en la vieja estación del dock central del Puerto de la Plata. Así que las y los esperamos a gastar las suelas en nuestra confitería del dock central. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata. Un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Le dijimos al principio que íbamos a tener un economista, ya pasó y posteriormente, siguiendo un poco la línea de no solo el programa pasado, sino venimos con Eduardo trabajando esto ya desde el año pasado y el invitado estuvo el año pasado hablando de cosas que van como meandros, como paralelas a esto que, para cual lo convocamos este sábado. Tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con los abusos, en síntesis, que tiene que ver con lo que aquel viejo sabio judío Sigmund Freud denominaba el malestar en la cultura. Gracias por venir. Un gusto compartir con ustedes. Vos decías al principio que decir psicoanalista abarcaba muchas cosas. No caigamos en algunos personajes que van a la radio y a la televisión y que hablan desde la selección china de softball hasta el más allá del principio del placer. Pero violencia, abusos, violencia social, política. Está habilitado. Sabes que con Ariel, de paso te comento, porque yo hay secretos que no te cuento, estamos trabajando la idea de construir un foro contra la violencia política. Sí, sí. Por la convivencia, más allá de las diferencias. Así que Les va a costar un poco, pero bueno, ustedes intenten. Cuando lleguen. Sin violencia lo vamos a hacer. Claro, cuando lleguen me avisan. Está bien. ¿Cómo ves todo el tema de la violencia social? Pensaba un poco antes, como dos planos la violencia, ¿no? Una, aquella que sucede, el impulso, la catarsis, el clima que se vive en una sociedad marcado por la incertidumbre. Por la incertidumbre de la inseguridad, por la incertidumbre si llego a fin de mes, por la incertidumbre si el dólar se va al demonio, por la incertidumbre de la existencia, diría yo, en términos más amplios. Y después hay otra violencia que es la que me parece que es una estrategia política. Es decir, es la búsqueda a través de la violencia para acumular políticamente, como una decisión de ciertos sectores donde instrumentalizan a la violencia porque perciben que ese clima está y desde ahí cosechan y acumulan. Me parece que esta, que es más pensante, más decidida, es la que amenaza no solo a la Argentina, creo, sino al mundo, ¿no? Tomo como referencia hace poquitos días un discurso de Abascal,
presidente de Vox, sí, sí, el representante, sí, de la ultraderecha española, decía dos cosas en el discurso. La violencia verbal hay que legitimarla. Es necesaria para el discurso político. Y la política es la guerra. Digo, a partir de esto, obviamente que hay quienes trabajan acumulando políticamente desde el lugar de la violencia. Y me parece que esto es amenazante. Ariel, ¿y no se da una conjugación entre la insatisfacción social que se vive en esta época, en esta altura del siglo XXI, en la vida cotidiana, y que se buscan soluciones que transgreden las normas establecidas hasta el momento, y a partir de eso la violencia, el discurso violento, el discurso transgresor, el discurso irrespetuoso, el discurso que no se acomoda a la realidad, es el que termina contactando y te aparecen Bolsonaros en Brasil o Milei en Argentina? Yo creo que sí. La diferencia, solamente diría que la insatisfacción social podríamos decir que es un condimento que atraviesa las épocas. Sí, claro. Pero hoy el nivel, la intensidad que adquiere la insatisfacción social, la incertidumbre, el nivel de angustia que se atraviesa, digamos, la pandemia, los delirios que salen a la calle, los delirios que se vuelven políticos cuando alguien antes estaban entre bambalinas, una legisladora, Green Taylor, famosa, republicana en Estados Unidos, hace pocos días dijo que Estados Unidos se tiene que dividir. Sí, 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 sí. O sea, va por el secesionismo, digamos, ¿no? Claro. Y para que tengamos idea, entonces es a partir de esa insatisfacción social, lo único que yo mencionaría es el carácter agudo de esa insatisfacción social, que yo creo que cabalga sobre una crisis de hegemonía en lo productivo y en lo político en el mundo. Me perdí. Crisis de hegemonía en lo productivo y en lo político. Es decir, yo creo que estamos viviendo una transición, por eso nada se consolida. Gana Trump, pierde Trump, gana Macri, pierde Macri, gana... No, y aparte nombraste algo que me pareció bárbaro, porque viene, se engarza en lo que dijo Eduardo. Nombraste a Vox, que son un... adefesio. Peligroso, ¿eh? Por supuesto, a eso voy. Bueno, alguna vez él me dijo, no te rías, no le digas payaso a Milei, porque va a sacar un montón de votos. Y yo lo miraba y dije, bueno, toma, es un hombre mayor, perdió el rumbo. Me tuve que callar la boca y por poco no vengo más, porque tenía razón. Y ahora fue a hablar en mitines de Vox en España, Milei. Claro, a ese mitin que fue el grupo de rock que auspicia todo ese acto, que fue multitudinario, cantaba una canción que decía volver al 36. Claro, pero, o sea, pero lo que al dije, año 36 pero, de España, ¿no? De la Guerra Civil Española. No, sí, claro, las largas vacaciones del 36. Lo que dijiste vos es la violencia del discurso, ¿cuándo termina de ser violencia y le ponen un caño en la cabeza a la vicepresidenta? A ver. Yendo al psicoanálisis, Ariel, no puede haber mucha violencia simbólica en el tiempo prolongada si no termina en un pasaje al acto. Exactamente. O sea, la violencia simbólica tarde o temprano pasa al plano de la acción. El acting es necesario. El acting es un corolario, digamos, irremediable, ¿no es cierto? Entonces, ese riesgo, hoy, yo el otro día, intoxicado con el tema de la ultraderecha, vuelvo a ver el huevo de la serpiente. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo termina el huevo de la serpiente? Ah, es excelente. El final es un médico frente a Carradine, que es el protagonista, sí, donde el médico hacía ya experimentos propios de la época, con los organismos, los cuerpos humanos. Y era 1923, el Putsch de Múnich, claro, en Alemania.
Y Carradine le dice al médico, acaba de ser, se truncó el intento de golpe de Estado en el Putsch de Múnich. Al cual el médico le contesta, ah, ese payaso, yendo a lo payasesco, ese payaso, ese dura 2 días. Ahí termina la película. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, eso payasesco que lo es, Nito Artaza hizo plata con lo payasesco montando una obra con Milei. Sí, sí. Hoy recojo datos de alguien confiable para mí, de una encuesta, que es 22% a nivel nacional, 30 en Cava, 30 en Mendoza, 30 en Rosario y 35 en Córdoba. Yo creo que hay que tomarlo en serio. La vez pasada, hace 2 semanas, estábamos con Patricia, mi mujer, cenando en un restaurante paquete y en la mesa de al lado había 2 tilingos de la zona, digamos, diciendo por qué iban a votar a Milei, porque la clase política estaba corrupta y terminada. Sí, acá hay una conjugación, ¿no?, entre una saturación sociedad que no encuentra respuesta a su, siempre decís vos, a sus necesidades diarias, cotidianas, la política con incapacidad para reformularse y interpelar y resolver problemas. Y una solución mágica que vendría de estos tipos que dicen, basta de todo esto, vamos a experimentar. Pare de sufrir, como la... Sí, más claro, o menos. Claro. Se dice libertario. Sí, por eso, pero es altamente riesgoso todo eso. Todos esos libertarios son, en el plano político, estatistas a más no poder, porque es curioso, ¿no? Combaten... Modi en India, claro. Privatiza todo. Ahora, vos vas al plano de la política y el Estado crece. Esto es como el 76, achicar el Estado es agrandar la nación. Claro. ¿Qué Estado achicaron? Si políticamente fue el Estado más brutal y gigantesco de la historia argentina. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces es falso, el Estado político crece con los libertarios. Y crece en el sentido represivo, porque él criminaliza la política. Entonces, ustedes imagínense, le dice a enemigos y asesinos a todos los políticos. ¿Cómo va el Parlamento? ¿Cómo va el Parlamento? Claro. ¿Cómo llega al Parlamento? ¿Qué va a hacer en el Parlamento? ¿Va a hablar con los asesinos, con los genocidas? ¿Va a negociar con ellos? ¿Cómo sostiene ese discurso? O sea, y la Argentina puede dar... una mayoría en el Parlamento compuestos entre Patricia Bullrich, Milei, Esper y López Murphy, sumo esos, y constituyen mayoría parlamentaria. Entonces el estado de excepción es lo que va a crecer, lo que hace Lazo en Ecuador, perdón que haga cambio de rumbo. Lazo viene de una derrota. ¿Qué método toma? El método Bukele. Claro. Dio libre portación de armas en Ecuador, claro. Y estableció en 3 estados estados de excepción suprimiendo derechos. Después que perdió las elecciones municipales, y entonces trata de recuperar iniciativa. Recupera desde ese lugar. Entonces nos vamos recupera por derecha. Nos vamos a la derecha absoluta. Claro. Por eso aquella época parió la Revolución Rusa y a Hitler. Claro, claro. O sea, la zozobra no siempre termina por derecha, exacto, puede terminar por izquierda, sí, pero sí. Hoy no veo ninguna condición para que curse por izquierda. Ahora que decís por derecha, por izquierda, los izquierdistas siempre calificaron a la violencia como partera de la historia. Y nosotros, yo me considero una persona de izquierda y la verdad me pronuncio firmemente en contra de toda violencia política. Me parece que hay un desafío en esta época, que es la capacidad de convivir, diferenciarse y ganar las conciencias de la mayoría para ver cómo se resuelven los problemas de la mayoría. Me parece que esto es un... Yo creo que tendría que ser, porque cada palabra es en un contexto histórico,
Nuestra independencia se logra a través de las armas, entonces hay que poner cada cosa en su lugar, pero hoy yo comparto plenamente lo que decís, donde la competencia es el máximo límite o es el escenario máximo donde se libran las batallas. Ese plano de la competencia no se puede trascender o no debería trascenderse, porque ya sí competimos, queremos ganarle, queremos ganar al otro, queremos ser mayoría, el otro quiere ser mayoría, pero en un plano de competencia. A mí hace una semana, 10 días, me impactó, me desagradó mucho lo que pasó con Bernie y el asesinato. Sí, que lo hablábamos, en el programa anterior. El asesinato del chofer. Pero yo veo que incluso se hace uso de un drama como es una muerte, donde hay familiares, hay amigos, hay compañeros de trabajo que están dolidos, para la utilización, en mi visión, contra Axel Kicillof, que todo indica o indicaría que tiene muchas posibilidades de renovar su gobernación en la provincia de Buenos Aires. Y lo utiliza a la derecha en una especulación. Entonces, utilizar la muerte, la violencia, el trompazo, todo eso, me parece realmente que rompe todos los códigos de convivencia. Bueno, la República de Weimar dijo, usemos a Hitler contra el comunismo, contra el socialismo, que nosotros lo vamos a poder manejar. Vamos a controlar. Lo vamos a controlar. Sí. O sea, Santilli acaba de decir en estos días, hay que ver si llegamos a diciembre. Sí. O sea, hay una bomba, hay un terrorismo que se tira, digamos, porque además, ¿cuál es la idea? Yo no quiero perder la gobernación, tengo que decirle algo que le guste a los sectores de Milei. Entonces, el cordón sanitario no lo establezco. Claro. Por eso tantos salen a pedir desde Posse hasta Tetaz, bueno, ni hablemos de La Torre, que piden no asociarse con Spurs, sino asociarse con Milei. Claro. O sea, vos vas a reunir. Porque Spurs tiene 5% y Milei tiene 17%. Exactamente. Entonces, claro. Vayamos a... Y si yo digo, entonces, hay que matar a unos cuantos porque eso me garantiza llegar a la gobernación, no digo. Pero claro. Algunos lo dicen, no digo que todos. Yo creo que hay gente preocupada y si no se constituye... Pero aparte, ¿sabes por qué, Ariel? Porque alguna vez en un seminario que asistí en París, Derrida dijo que la política se había convertido en la intuición del instante. Ahora, mañana ya no. Entonces, digo eso, la palabra tiene, viste, pega como si te pegara Cassius Clay o Ringo Bonavé, ¿no? Pero mañana ya no pega, es ahora. Es ahora y sobre todo creo yo, porque el mañana está absolutamente ensombrecido. Exactamente. Hoy no tenemos mañana, no sabemos qué va a ser el mañana. Entonces, si alguien viene y dice, muchachos, ¿quieren orden y seguridad? Claro. Bueno, bajan el 10% del salario. Y yo les voy a dar orden y seguridad. ¿Qué hizo Hitler? Claro. Hitler creó empleo, amplió su... Y llegó a casi a la plena ocupación, bajó los salarios, pero le dio seguridad y tranquilidad a un sector social. Entonces, en la medida que esto se agrave, alguien puede venir y decir, mire, pongamos orden aunque ustedes pierdan. Y haya gente que acepte esa reducción, pero que muchos no. Digamos, es un momento muy incierto, pero es en el mundo. Tomemos el caso de Finlandia, elecciones parlamentarias recientes. Ah, perdieron, sí. Perdieron. Ahora Finlandia es elegido como el país donde mejor se vive. Sí, claro. sí, el más feliz. El más feliz. En ese país que se declara que es el más feliz, la segunda fuerza fue la ultraderecha. La ultraderecha, sí. Claro. Entonces, esto es mundial. Ahora, ¿y qué se hace frente a esto? Yo estuve hace un par de semanas en una mesa redonda sindical, existió en un sindicato, donde participó dos setentistas, digamos, de signos políticos distintos, que los queremos invitar al programa. Por un lado, Federico Estorani, joven setentista de la Junta Coordinadora del Radicalismo, y Jorge Tayana, de la Juventud Peronista, que también, bueno, hoy es ministro, pero estuvo preso muchos años en la época de la dictadura.
Y se dio un debate muy interesante, complementario, de búsqueda y de convivencia, que me parece no es común hoy en la Argentina. ¿Se podrá desarrollar eso o es una utopía? Yo creo que, como toda utopía, hay que bregar por ella. Hay que bregar por ella porque yo escucho muchos, gente muy valiosa, políticos, intelectuales, pensadores. Bueno, lo dijo ayer Solano, la democracia fracasó. Otros dicen que ya la democracia está secuestrada por el neoliberalismo. Entonces, si decimos esto, ¿cuál es el camino? Claro. ¿Hacia dónde vamos entonces? Si la democracia es un terreno perdido, porque ya lo tiene dominado, que curiosamente es un terreno perdido cuando gana Boric, cuando gana Petro, cuando gana Alberto, cuando pierde Trump. O sea, yo creo que es una batalla que no está perdida. Ahora, si ese deseo, esa idea de que puede no ser perdida, no está instalada, sonamos. Sonamos. ¿Y cómo se interpela? Pues yo digo, acá hay la sociedad argentina, es una sociedad en general organizada, sindicalmente, con los movimientos sociales, profesionalmente, empresarialmente, políticamente. ¿Eso debería generar un debate y una interacción? Eso, pero no veo que esté esta preocupación planteada con fuerza. Me parece que hay que encontrar una forma de interpelar. Y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible, no dar por perdida la batalla, no dar por perdida la democracia, no dar por perdida una situación de convivencia. Me parece que ese ejemplo que decís vos, Storani, Tayana, tiene que proyectarse, tiene que multiplicarse, aunque tengamos candidatos diferenciados en la competencia. No, pero en eso me parece que es interesante. Hay que diferenciar lo que significa un año 2023 con elecciones nacionales, provinciales, municipales, de un debate de carácter político, ideológico, cultural, de cómo se dirimen las diferencias en la democracia. Exactamente. Me parece que ese es el gran debate. Y no, ojalá lo podamos ir desarrollando, ¿no? Por supuesto. Sí, el tema es que si hay debate y no hay soluciones, nos quedamos en el debate. Pero, digamos, la persistencia de buscar soluciones a través de la vía pacífica hay que mantenerla. No, eso estoy totalmente Porque, de acuerdo. Porque, en realidad, yo creo que hubo un error conceptual de quién es el representante tal vez máximo de la democracia, que es Alfonsín, cuando él sustancializó a la democracia como si la democracia fuera una bella dama que nos va a traer la salud, el alimento. Dijo la casa está en orden y la casa no estaba. No, pero por eso, pero el concepto de la democracia no es una dama que nos viene entre. La democracia es un escenario donde nosotros tenemos que librar la batalla. La democracia no fracasa, fracasa la sociedad política. Claro, bueno, de eso estamos hablando. Claro. De eso estamos hablando. No, por eso digo, pero en este comentario la idea es que uno puede tirar la toalla, por así decirlo. No. A ver, mi viejo era anarquista. Y se murió con una jubilación de 180 pesos. Y nunca abandonó lo que pensaba, era profundamente antiperonista, era anarco. Si mi viejo se levantara y lo escucha Milei, yo creo que él decía que era libertario. Mentira, era anarco. Yo creo que se hubiera convertido en un Severino Di Giovanni. Entonces yo digo, estoy de acuerdo con el planteo del debate, pero si vos no lo legitimizás en las acciones. Si eso no corona en la práctica. Claro, a eso. Estamos sonados, porque la tolerancia tiene un límite. Claro. Pero eso, ahí también lo que nos plantea es una construcción social. Sí, claro. A partir de esto. Que es dificultosa, pero que hay que sembrar. Y en algún momento se puede cosechar desde el punto de vista cultural, pero también en la acción concreta, donde podamos tener políticas de Estado. Siempre insistimos con este tema, porque hay cuestiones que son transversales a las distintas, o deberían ser
en una democracia profunda, deberían ser transversales a las ideologías, a las distintas fuerzas políticas. ¿Qué sé yo? A mí me parece que temas como Malvinas, temas como la integración y la complementación regional, pueden tener matices o acentuaciones, pero básicamente deberíamos establecer un nosotros como argentinos. Un nosotros, y agregaría algunos ingredientes en lo político, que también es económico, perdón. Una frase del dirigente norteamericano mayor, no me acuerdo, no me va a salir el nombre, que compitió, que dijo: ningún trabajador puede ser pobre, digamos. Entonces, eso también tendría que ser un pilar compartido. Gracias por venir. Nos echan. Gracias por venir. Te voy a cortar así, no sé si queda claro. No sé si queda claro lo de, ya sé de quién hablaste, del único tipo que va por izquierda en Estados Unidos. Sí, que fue candidato a presidente. Sí, que fue candidato a presidente. Sí. No, en serio, gracias por venir, Ariel. No, gracias a ustedes por invitarme. Tenemos un programa de Malvinas. Sí, con todo gusto. Pasó Malvina la otra semana, nos olvidamos. No nos olvidamos, pero bueno, estaba, Jay Mamón, Bernie, pero tenemos que hacer un programa revisionista en serio de Malvinas. ¿Sí? De acuerdo. Gracias otra vez. Gracias a ustedes. Canal 7 somos. 517 de Flow y por YouTube en Política de Estado. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Hoy Economía, Psicoanálisis, Malestar en la Cultura. Nos volvemos a ver la semana que viene. Vaya a saber desde dónde. De algún lugar del mundo. De algún lugar del mundo. Como lo envidio. Sí, bueno, pero usted no quiere salir. Entonces, yo le voy a hablar a su mujer para que se lo lleve. Chao. En serio, gracias. Y nos volvemos a ver dentro de 7 días en Políticas del Estado.